Otro mandatario, el de México, llega a Washington para reunirse con el presidente Trump. López Obrador dice que viene a firmar el nuevo tratado comercial, pero muchos lo ven como un respaldo a Trump a solo meses de las elecciones y le reprochan que se haya olvidado de los insultos contra los mexicanos. Javier Vega está con nosotros con más reacciones esta tarde desde Washington. Javier. ¿Qué tal, José? Pues una visita muy polémica, polémica, no solo por todo lo que ha dicho el presidente Trump sobre los mexicanos durante años y años, sino por el momento en que se lleva a cabo este encuentro, en plena pandemia y también en estos tiempos electorales, pero también porque el presidente López Obrador no se va a reunir con miembros del Congreso ni tampoco con representantes de la comunidad inmigrante. En estos momentos está él en camino y aterrizará aquí en Washington poco antes de la medianoche. Duro. Un saludo para los paisanos. Con mascarilla y tras dar negativo al coronavirus, el presidente López Obrador inició en un vuelo comercial su viaje hacia Estados Unidos. Una visita polémica por la forma en que el presidente Trump ha caracterizado a los mexicanos durante años, con publicaciones y adjetivos que los señalan como enemigos o criminales. Hablan de un país corrupto o incluso en control de narcotraficantes. Si no va a venir aquí a demandar que se le respete los derechos a los mexicanos, no tiene nada que venir. Pero el mandatario defiende su primera gira internacional. Este encuentro nos ayuda. Y yo agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto. Lo mismo la embajadora mexicana, quien le habla directo a quienes podrían molestarse por la reunión. Decirles que deben de ser, a pesar de lo que digan, de estar muy orgullosos de ser quienes son. Estoy seguro que entenderán de que es muy importante mantener siempre abiertos los canales de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Pero los inmigrantes no están contemplados esta vez. No ha dado señales de que los migrantes estemos en su agenda. Sí nos menciona de vez en cuando y con los dineros que mandamos, pero tiene que ir más allá de los elogios. Aún en plena pandemia y con el inminente proceso electoral para la Casa Blanca, no había mejor momento para el encuentro. Creo que nunca ha habido una mejor relación entre los Estados Unidos y México, y eso se debe a cabo a que los dos líderes, el presidente Trump y el presidente López Obrador, han desarrollado una relación excepcional. Los temas centrales serán comerciales y económicos, pero para muchos la agenda se queda corta. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.